tenemos esta magnífica exposición que tenemos en la primera y la segunda planta, que también pues les invito a todos a que por favor no dejen de venir a ver esa magnífica exposición de la Red Eléctrica de España. Bueno, no me enrollo más y simplemente volver a darle las gracias y pasarle la palabra a la viceconsejera. Gracias. Muchas gracias, señora directora general, señor ponente, señor director general de Red Eléctrica en Canarias, director general de Industria, técnico de Red Eléctrica de Canarias, que nos acompañan, profesores de universidad como don Ignacio Nuez y funcionarios de la Consejería y a todos los demás que no conozco, pues para mí en este momento son amigos y amigas a las cuales agradezco que hayan venido hoy a oír esta magnífica conferencia. De antemano también les voy a dar las gracias porque me imagino que habrán acudido a ver la exposición una autopista del gas del enchufe, si no, yo les recomiendo que después de esta conferencia o cualquier día de la semana se pasen a verla porque merece la pena visitarla. También las gracias, como no, por asistir a esta conferencia en la que descubrirán una parte de la energía que no conocen porque no se ve. No se ve lo que hay detrás del enchufe de casa y tampoco lo que se puede eléctricamente hacer debajo del mar y que hoy, pues a cargo del fantástico ponente, descubriremos esas potencialidades que también podemos hacer o pueden existir debajo del mar desde el punto de vista energético. También me voy a atrever hoy a decirle a los que no me conocen, que son más que los que me conocen en esta conferencia, atreverme, como les digo, a decirle que soy perseverante, constante, y desde que he llegado a la responsabilidad de gobierno, como es la industria y la energía, me he propuesto una sola meta, que es ayudar a mejorar la calidad de vida de los canarios. Y los dos sectores que dirijo, la industria y la energía, he de decirles que son magníficos aliados para poder conseguir ese objetivo. ¿Cómo? Pues ofreciéndoles seguridad en el suministro, dándoles energía de calidad y limpia, buscando empleos vinculados a las energías renovables o más conocidos como empleo verde, apostando por las energías renovables sin la menor duda y diciendo no de forma rotunda a la esclavitud energética a la que nos somete el petróleo. Por eso hablar hoy de aquí, de energía y de lo que hay detrás del enchufe es todo un placer para quien les habla, para mí, como viceconsejera. Pero seré breve porque es Juan Prieto el encargado de contarles qué hay o qué se puede hacer con la energía debajo del mar o lo que nos puede aportar la energía debajo del mar, en lo que en definitiva a la electricidad se refiere. Pero también he de decirles que detrás del enchufe no solo hay una autopista, como nos dice muy bien, claro que sí, la exposición que Red Eléctrica tiene aquí hoy, en esta, bueno, hoy y hasta más o menos hasta el mes de agosto, ¿no? Sino que hay todo un mundo que desconocemos y que es el encargado de que cuando encendemos la luz, se encienda la luz. De que cuando enchufemos algo, funcione. Garantizar este suministro es una tarea ardua, complicada, ya que son varios los actores que participan en esto. Pero tengo que decir esta noche que muy principalmente Red Eléctrica de España, que, al cual reconozco a la entidad su esfuerzo y su trabajo constante para Canarias y para los canarios. Como miembro del gobierno, el gobierno del que formo parte, es decir, que también tiene un objetivo muy claro en materia energética, y en mejorar el futuro energético de Canarias, dando grandes pasos, recuperar un tiempo perdido, hay que también decirlo, e ir hacia un nuevo modelo basado en tres pilares, en el autoabastecimiento, en la diversificación energética o diversidad energética y el refuerzo de los sistemas de generación y de las redes de transporte. Por eso, entre otras muchas acciones, estamos diseñando
junto con Red Eléctrica de España, la posibilidad tan importante de unir nuestros sistemas eléctricos insulares de Canarias mediante esa interconexión futura y ansiada por lo beneficiosa y beneficios que nos va a reportar de unir Gran Canaria con Fuerteventura y a su vez Fuerteventura, como saben, que está unida con Lanzarote y por tanto tendremos de tres sistemas, pasaremos a un sistema único. Y yo les digo hoy, ¿se lo imagina? Pues está ahí y va a ser una realidad, va a ser una realidad en Canarias. Es posible. Y como digo, entre Gran Canaria y Fuerteventura. Hasta me atrevería a decir que puede ser de aquí a 4 o 5 años, pues podríamos hablar casi de una revolución, pues quizás un poco nos suena peyorativamente, pero yo sí les diría que puede ser una revolución para Canarias eléctricamente hablando. No obstante, las profundidades que separan algunas islas, nos dicen los técnicos que son, en el estado actual de las tecnologías de fabricación y de tendido de cables submarinos, una barrera, en algunos casos, hoy infranqueable. Esperamos que el ponente hoy nos ayude a comprender cuáles son esos límites y qué está en el origen de los mismos. Y sobre todo, Juan, yo te pediría que nos dijeras esta tarde los beneficios de las interconexiones en los sistemas eléctricos insulares, de modo particular la propuesta que tenemos en la planificación 2012-2020, que es unir Gran Canaria con Fuerteventura. Con ello paso a decirle brevemente el magnífico currículum que tiene el ponente que hoy nos va a impartir esa maravillosa conferencia de interconexión entre las islas y sobre todo la manera de interconectarla, que es a través de un cable submarino. Es ingeniero industrial por el ICAI de Madrid, ha desarrollado toda su vida profesional en Red Eléctrica de España, primero dentro del Departamento de Ingeniería de Líneas y desde hace más de 5 años como responsable de proyectos, liderando ciertos proyectos de nuevas líneas y subestaciones de entre 66 a 400 kilovoltios de manera particular en Canarias y también en la península, así como de lo que hoy nos va a hablar, que son las interconexiones submarinas. Ha sido miembro de varios grupos técnicos de trabajo internacionales y nacionales, en la actualidad todo ello encaminado a lo que hoy nos va, de lo que hoy nos va a hablar sobre los cables submarinos, y también ha compatibilizado durante varios años su labor en Red Eléctrica con el cargo de secretario del Comité Nacional de España dentro de un organismo conocido como el Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas. En concreto, sobre interconexiones eléctricas submarinas, ha participado en la dirección del proyecto del segundo enlace entre España y Marruecos, así como el mayor proyecto en cuanto a nivel de inversión de red eléctrica hasta la fecha, que es la interconexión entre la península y Mallorca, que ha finalizado recientemente el año pasado, en el 2011. Y actualmente en régimen de prueba, pero que ya es un proyecto que hay que dar por definitivo. En la actualidad es el responsable del resto de proyectos submarinos que tienen cartera eléctrica, que son pues el que hoy nos interesa a todos de manera particular, la interconexión o los enlaces interinsulares de los sistemas canarios, como es el de Gran Canaria con las islas de Fuerteventura y de Lanzarote. Por eso ya dejo la palabra al ponente, que yo creo que estamos todos deseando de que empiece a hablarnos de su magnífica conferencia. Te doy la palabra, Juan Prieto, te deseo lo mejor y estoy segura de que va a ser una magnífica conferencia. Para llegar hasta donde estamos hoy y lo más importante, lo que tenemos planeado para el futuro,
hay que empezar con la perspectiva histórica. ¿Qué es lo que primero empezamos a instalar los seres humanos en el fondo del mar y cómo hemos llegado a la situación actual, a la situación técnica actual? A continuación, presentaré la experiencia que tenemos en Red Eléctrica en proyectos de enlaces submarinos y cómo esa experiencia nos da pie a la aplicación que tenemos de estos proyectos en Canarias. La presentación básicamente está basada en los proyectos anteriores en los que con problemas reales y límites reales pues se ve cómo, cuáles son las características concretas y qué trabajos han significado. Para por último pasar a resumir a modo de conclusiones cuáles son los retos que nos plantea este tipo de tecnologías para el futuro. Dentro de la situación actual hablaremos, por supuesto, como ha mencionado la viceconsejera, de la importancia y el beneficio que tienen los enlaces submarinos y estas interconexiones en el sistema eléctrico, en cualquier sistema eléctrico. Bien, en cuanto a la perspectiva histórica, lo primero por su sencillez fue instalar cables submarinos de comunicaciones. Empezaron los cables telegráficos a finales del mediados del siglo XIX. Posteriormente la tecnología evolucionó y a poder instalarse ya por el fondo del mar enlaces telefónicos. Las primeras décadas del siglo XX, para después dar un salto tecnológico muy importante a la fibra óptica ya a finales del siglo pasado. Pues dos hitos quizás interesantes. Hacia 1890, el primer enlace telegráfico Cádiz-Tenerife, Gran Canaria-Lanzarote, con lo cual es la primera vez que se conectó desde el punto de vista de comunicaciones Canarias con la península. Y, como digo, un poco, unos años después, unas décadas después, cuando mejoró la tecnología, pues en 1930, el enlace telefónico entre Tenerife y Gran Canaria, que también es otro hito de unir las dos islas capitalinas. Ahí pueden ver un mapa que resultó curioso de la cantidad de enlaces que ya había a principios de 1900. Las líneas rojas que se adivinan en ese plano son todos enlaces telegráficos. Hoy en día hay más de 850.000 kilómetros de cables de fibra óptica. Los telegráficos se han dejado morir en el fondo del mar para instalarse nuevos cables de fibra óptica. Y por ellos van casi la totalidad de las comunicaciones que todos usamos en nuestras casas o en las empresas. Ahí se ve cómo están unidos todos los continentes, cómo rodean todos los continentes y cómo enlazan entre continentes todos los cables submarinos de telecomunicaciones que hay. Esto es una cosa. Los cables eléctricos submarinos son algo totalmente diferente. Estamos hablando de pasar de un cable de telecomunicaciones, bien telegráfico inicialmente, después de telefónico y después de fibra óptica, que no es más de muy pocos milímetros de diámetro. Cuando pasamos a hablar de cables eléctricos, estamos diciendo algo que es mucho más voluminoso, pesado y rígido. Es decir, para transportar eficientemente energía eléctrica hace falta un conductor, un aislamiento, unas capas complementarias, un refuerzo, una armadura. Eso hace que no tenga que ver un cable telefónico que se puede ver en la exposición, aunque no son submarinos, son prácticamente iguales, con un cable eléctrico submarino. Eso es lo que hace que no ha sido hasta unas décadas después cuando han empezado a proliferar este tipo de cables. El pionero puede decirse, fue hacia 1956, en la isla sueca de Gotland, que como vemos ya es casi de 100 kilómetros, 20 megavatios, y lo que he resumido antes es, bueno, que tiene mucha más complejidad que nunca. ¿Cuáles son los referentes históricos en España? Bueno, pues entre la década de los 70 y principios de los 80 se instalaron básicamente esos tres proyectos que ahí resumo. El cable eléctrico, los dos enlaces eléctricos de media tensión entre Vizcaya y Formentera, el enlace entre Mallorca y Menorca, de 122 kilovatios, es decir, ya a un nivel de tensión superior, y el enlace entre Lanzarote y Fuerteventura de 30 kilovoltios. ¿Cuál ha sido la evolución posterior en nuestro país? Bueno, pues desde 1997 hasta este año, son estos tres proyectos que
que se resumen en la parte inferior de la presentación, que son el enlace entre la península y Marruecos, es un doble enlace, y luego este proyecto entraremos un poco más en detalle, de 400 kilovatios, que fue el primer enlace eléctrico entre dos continentes. También se instaló el Lanzarote de Fuerteventura, digamos que se mejoró la interconexión de media tensión que había por un cable de 66 kilovatios. Y por último, y también hacia referencia antes a la viceconsejera, y hablaremos también en detalle del proyecto, la interconexión de la península y Mallorca, que pusimos en servicio hace escasos meses. Bien, bueno, esto es un poco la perspectiva histórica. Vamos a pasar a la situación actual. Acompañando a la presentación, verán imágenes, por ejemplo, esto es un barco cablero. Como veremos después, es uno de los dos únicos barcos cableros que existen en el mundo para instalar ese tipo de cables en aguas profundas. ¿Vale? Y aquí pueden ver un poco más de cerca, los que están un poco más lejos, el cable que yo sostengo en mis manos hace unos momentos. Bien, ¿cuáles son las ventajas o los beneficios de los enlaces submarinos? Bien, un enlace eléctrico submarino al final es una interconexión entre dos sistemas que podemos resumirlo en ese gráfico. Esa interconexión tiene tres vértices y tres vectores de importancia. Uno es que mejora la eficiencia energética, también mejora la seguridad de suministro y además establece economías de escala en inversiones, puesto que los dos sistemas eléctricos se pueden operar de forma conjunta. Entrando un poco más en detalle, bueno, la fiabilidad de suministro, un sistema eléctrico pequeño es mucho más proclive a fallos, a inestabilidades, a cualquier pequeño problema puntual que pueda suceder en cualquier generador, con cualquier línea de transporte o de distribución. Un sistema más grande, más interconectado, siempre va a ser mucho más robusto. Eso es lo que estamos hablando con mejora de fiabilidad y de estabilidad de contingencias. Por supuesto, una interconexión entre dos islas, bueno, pues el sistema aumenta de tamaño y un problema en una isla puede ser suplido por los generadores que están en la otra isla y esa energía ir a través del cable. Es posible reducir el coste de generación. Luego veremos cómo uno de las motivaciones principales del proyecto de interconexión entre la península y Mallorca es que se va a sustituir parte de la energía que ahora mismo se está generando en la isla de Mallorca, en las islas de Mallorca y Menorca, por energía eléctrica generada en la península, donde ya sabemos que hay un mix energético con más cantidades renovables, con un coste de generación en global menor que lo que se genera en las islas. También reduce emisiones de CO2 por ese mismo motivo, es que en el sistema balear, por ejemplo, prácticamente no hay generación de régimen renovable, en cambio en la península sí hay un significativo porcentaje de ella, con lo cual se está sustituyendo, digamos, es toneladas de CO2 que estamos dejando de emitir a la atmósfera porque va a través de los cables. Y también, por supuesto, los enlaces submarinos posibilitan la energía eólica marina, en general la energía renovable que podamos instalar en el mar, pues su conexión con las redes en tierra. Desde los últimos años se ha experimentado en el mundo un gran aumento del número de proyectos de interconexiones eléctricas submarinas. Digamos que se han superado ciertas barreras tecnológicas, se ha desarrollado suficientemente las capacidades técnicas, han generado nuevos fabricantes en el mundo y también por el boom de energía eólica, sobre todo en el Mar del Norte, pues hay un gran número de proyectos ahora mismo en curso. Bien, ¿cuál es el mercado de este tipo de cables? Desde el punto de vista de fabricación, solo hay unas 10 fábricas en todo el mundo. Es decir, estamos hablando de un mercado muy reducido. Hay una capacidad de fabricación limitada. La mayor parte están en Europa. Digamos, hay alguna en América, un par de ellas en Japón, en Corea, una en China y el resto básicamente están en Europa. Entre Italia, Noruega, Alemania. Eso en cuanto a la fabricación de los cables de alta tensión, estamos hablando siempre. Desde el punto de vista de los medios para su instalación, que es también otro elemento importantísimo en la cadena del proyecto, es que hay un número muy reducido de barcos, tan reducido como dos. Para los cables submarinos que necesitamos en España, por nuestras profundidades, tanto en la península como
de Baleares o como aquí en Canarias, solo hay dos barcos en el mundo que son capaces de tender cables eléctricos en aguas profundas. Luego veremos algún detalle más sobre esos barcos. Con lo cual eso hace que no solo que las fábricas que están prácticamente cubiertas con los proyectos que ahora mismo están cursos, sino que también estos dos barcos están trabajando durante todo el año en todo el mundo, haciendo un proyecto tras otro, instalando un proyecto tras otro, con lo cual eso limita bastante las posibilidades. ¿Cuáles son las principales aplicaciones? Enlaces eléctricos interinsulares o al continente, interconexiones internacionales y evacuación de energía renovable marina, como ya hemos dicho. Aquí vemos en la fibra superior una vista aérea de una de las fábricas, en concreto la de en el sur de Noruega, en la ciudad de Halden, y abajo está el otro barco, antes hemos visto uno, el otro barco de instalación de este tipo de cables. Para cables de aguas menos profundas o cables de tensiones más reducidas, sí que hay otros barcos, pero tampoco hay muchos más, es decir, habrá como una decena o menos. ¿Cuáles son los límites tecnológicos? ¿Cuál es el estado del arte? ¿No? Bueno, yo creo que lo mejor es ver cifras de los hitos, de los récords en este tipo de proyectos. En cuanto a profundidad, hablamos del enlace que se llama SAPEI, que es la interconexión que nuestros homólogos en Italia, la empresa Terna, ha hecho entre la península italiana y la isla de Cerdeña, que llega hasta 1.600 metros de profundidad. Fue instalado en 2010 y bueno, el nivel de tensión es 500 kilovoltios y es un bipolo de 500, de en total 1.000 megavatios, 500 por cable. A continuación, unos meses después, instalamos en red eléctrica instalamos lo que llamamos el proyecto Rómulo, la interconexión entre la península y la isla de Mallorca, que es un poquito menos de profundidad, 1.500 metros de profundidad. Eso sí, por el sistema insular de Mallorca y Menorca, pues la tensión y la potencia es más reducida. Como se indica a continuación, hay muy pocos proyectos en el mundo que superan los 500 metros de profundidad. Si bien hay un número creciente de proyectos de enlaces submarinos, haya varias decenas, no creo que lleguen a centenar, pero a lo largo de todo el mundo, solo son muy pocos, se pueden contar con los dedos de las manos, yo creo, los que son de más de 500 metros de profundidad. En el Mar del Norte, todo el Mar del Norte, su profundidad máxima son 60 metros y lo normal es que incluso sea menor. Con lo cual, instalar un cable a 50 metros de profundidad o a 1.000 es un reto tecnológico muy, muy diferente. Cada proyecto tiene un diseño a medida, es decir, no se fabrican cables estándares para aplicarse en proyectos estándares, sino que cada proyecto requiere un estudio específico, un cálculo específico, para que cada capa del cable esté diseñado a propósito, con el objeto de optimizar el diseño. Otros hitos o límites tecnológicos que existen en la actualidad, bueno, en cuanto a longitud, el enlace más largo es el que llamamos Nordnet, de casi 600 kilómetros, que une Holanda con Noruega. Con lo cual, bueno, vemos que la longitud no es un factor limitante. Se tarda más en fabricar, se tarda más en instalar, hay que unir las piezas por medio de empalmes, pero bueno, si consiguen, longitud es muy larga. El más profundo es el que ya hemos hecho referencia, el SAPEI, de 1.600 metros de profundidad. Por orden de magnitud, luego veremos, pero las Islas Canarias tienen, por ser su ascendencia volcánica, pues tiene fondos de hasta 2.500 y 3.000 metros de profundidad entre ellas en algunas islas, con lo cual eso nos da una idea un poco del orden de magnitud de estas profundidades. El de mayor potencia es 1.000 megavatios y el de mayor tensión 500 kilovoltios. Esto va superándose año tras año, no con saltos tecnológicos continuos, sino con saltos tecnológicos discretos y que pueden tardar más o menos en función del desarrollo tecnológico. Por ejemplo, ahora mismo ya se está empezando a fabricar un cable de 600 kilovoltios, un cable submarino de 600 kilovoltios, con lo cual, bueno, el próximo nivel de tensión que se está alcanzando es 600 kilovoltios. De profundidad, no hay ningún cable ahora mismo diseñándose a más profundidad de 1.600 metros. Eso es un salto tecnológico que tendrá que ocurrir, pero que todavía no está
no está sobre el papel. Resalto la profundidad porque es uno de los hitos principales y de las dificultades que tiene que entraña el diseño y la instalación de estos cables. ¿Cuáles son los retos técnicos? Bueno, aspectos críticos del diseño. El estudio detallado del trazado y del fondo marino es de especial relevancia, es decir, no se puede, por supuesto, instalar un cable por cualquier sitio. Hay que, previamente al inicio de fabricación incluso, hay que estar seguro de las características morfológicas y geológicas del fondo marino. Porque puede ocurrir que las características no sean adecuadas y provoque un fallo en el cable. Es muy importante también tener control de los esfuerzos durante la instalación. Hay que pensar que el barco, cuando después lo veremos en algún vídeo, el cable está tendido desde la popa y se deja caer hasta el fondo. Bueno, pues en función de la profundidad, todo el cable va a estar soportando un esfuerzo de tracción mecánica muy importante, y eso tenemos que garantizar que el cable lo soporta. La estanqueidad del agua, bueno, pues todos los cables submarinos llevan una cubierta de plomo que hace que conlleva un peso y una rigidez muy grande. Es otro de los aspectos tecnológicos críticos. El aislamiento, el material de aislamiento, bueno, puede ser extruido con material plástico, como los cables que usamos en tierra, o encintado con papel, las tecnologías que se utilizan. Y por supuesto, bueno, en longitudes suficientemente largas, pues hace falta hacer empalmes entre las secciones de cable. El elemento crucial es el peso. El cable que les he enseñado antes, que es el que es una sección de muestra del cable de los Península de Baleares, pesa unos 30 kilogramos cada metro. Es decir, si yo tuviese aquí, casi no sería capaz de soportar un metro lineal de este cable. Pero todo así pesa aproximadamente 30 kilogramos. Con lo cual, el aspecto principal en el diseño es optimizar el peso. Y para eso, bueno, lo principal es, o lo que más influye, es la cubierta de plomo, el aislamiento y los esfuerzos durante la instalación. Eso en cuanto al diseño del cable. En cuanto a los métodos de instalación, bueno, pues los barcos cableros se utilizan, los barcos cableros que hemos hablado anteriormente, y también submarinos operados remotamente. Es decir, para monitorizar en cada momento que el cable tocando el fondo, pues está exactamente como uno ha previsto que esté. Se utilizan unos mini submarinos operados desde barcos auxiliares. En ciertos proyectos, por ejemplo, entre la península y Mallorca, por haber pesca de arrastre en parte del trazado, bueno, hay que proteger esos cables y se protegen enterrándolos bajo el lecho marino. Con lo cual, eso también es unos medios muy particulares. Hay muy pocas empresas en el mundo que sean capaces de hacer estos trabajos. Bien, esto, digamos, nos hace ver el lugar tecnológico en el que estamos, y yo creo que para hablar más detalles sobre todo lo que acabo de decir, ha sido un poco rápido dando muchos datos, vamos a ver la experiencia de Red Eléctrica en un par de proyectos concretos, que también un poco amenizado con algunos vídeos institucionales que tenemos. En primer lugar, voy a hablar brevemente de las características técnicas del cable de interconexión entre la península y Marruecos. Después veremos un vídeo de 8 o 9 minutos en el que se van viendo, intentaré hablar sobre el vídeo, las diferentes etapas de fabricación y de instalación de estos cables. Después, usando el proyecto Rómulo de interconexión de la península de Mallorca, veremos otro vídeo genérico donde se dicen las bondades y los beneficios que aporta esta interconexión submarina al sistema eléctrico, y luego pasaremos a ver un poco de datos técnicos, si son de interés, y luego continuaremos con los enlaces que tenemos en proyecto en el sistema eléctrico canal. Bien, la interconexión eléctrica existente entre la península y Marruecos es una línea eléctrica submarina doble, que son dos líneas en alterna de 400 kilovatios, que están compartidos entre Red Eléctrica, la mitad, como es una interconexión entre países, la mitad es de Red Eléctrica y la otra mitad es del homólogo de Red Eléctrica Marruecos, que es la empresa Orange.
El primer enlace se estableció en 1997 y el segundo se reforzó esa capacidad de interconexión con un segundo enlace en 2006. Bueno, son un poco datos técnicos, 400 kilovatios, cada enlace es de unos 700 megavatios. Son 7 cables unipolares para formar dos circuitos eléctricos y tener un cable de reserva. Son, bueno, de aislamiento en papel impregnado en aceite. Llevan además cables de fibra óptica para poder comunicar ambos extremos y proteger la línea eléctrica. Son unos 30 kilómetros de trazado submarino, más un poco de trazado de unos 2 kilómetros en tierra en la península y medio kilómetro en Marruecos. Y la profundidad máxima es 615 metros. También fue una profundidad puntera en aquel entonces. Tenemos bastante buena experiencia en este cable en cuanto a que desde que se instaló en 1997 no ha tenido ninguna avería ni ningún incidente. Con lo cual, bueno, haciendo un correcto diseño y teniendo cuidado con el estudio de los trazados y el diseño de los cables, este tipo de infraestructuras es bastante fiable. ¿Cuáles son las características generales? Bueno, pues he resaltado el peso. El peso es un cable, si aquí lo tuviéramos, es de más sección, más diámetro exterior que el que les acabo de mostrar. El peso es unos 56 kilos cada metro. El tramo submarino tiene 800 milímetros cuadrados de cobre como conductor, el diámetro, como estamos viendo, unos 14 centímetros. El tramo terrestre, por supuesto, el cable terrestre es un poco distinto al cable marino, por peor disipación térmica, pues el conductor es de mayor sección. Y aquí también se muestra el cable fibra óptica. Aquí es lo que decíamos, para poder hacer una intervención eléctrica, en este caso, por ejemplo, hace falta un cable de 14 centímetros y que pesa 56 kilos cada metro. En cambio, para una intervención de telecomunicaciones, solo hace falta un cable, no tres, y de un diámetro de poco más de 3 centímetros y un peso escaso de 3 kilogramos. Eso son lo que hacía referencia a que tecnológicamente no tiene nada que ver una intervención de telecomunicaciones con una intervención eléctrica. Vamos a ver el vídeo y en él vamos a poder ver un poco las etapas del proyecto. Son 10 minutos de vídeo escasos, o sea que no, tampoco debería ser muy pesado. De este proyecto respecto al otro que veremos, de la interconexión de la península y Baleares, es que es una interconexión entre dos países, con lo cual el desarrollo conjunto como cliente, ¿no?, de red eléctrica y del homólogo en Marruecos, pues, la coordinación fue muy importante para sacar adelante el proyecto. Por supuesto, el impulso político para poder ejecutarlo fue crucial. Durante los primeros años de la operación de la primera interconexión, en 1997-98 hasta el 2000, se vio que se utilizaba tanto la interconexión, es decir, se superaban incluso los valores de capacidad, tenían más utilización del que incluso se había previsto. Eso dio pie a empezar a estudiar ya a principios de los años 2000 la posibilidad de reforzar interconexión con otro circuito. Y eso se, bueno, se concluyó en el año 2006 con la instalación del segundo.
como datos generales, España, pese a la dependencia por dependencia energética del petróleo, que ha comentado de la última manera, eléctricamente somos más bien exportadores. Exportamos energía a Marruecos a través de centros de conexión a nivel global durante el año, también a Portugal y con Francia, pues unos años importamos un poco, nosotros exportamos un poco, somos un poco más neutros, pero ciertamente hacia Marruecos somos exportadores de energía eléctrica. Aquí se ven las fábricas que participaron en el proyecto. En Italia, en Noruega, en Francia. Me gusta enseñar el vídeo porque, bueno, además de dar algún dato más sobre el cable, se ve el proceso de fabricación, así que es algo un poco particular. Es similar a los cables eléctricos terrestres, con alguna particularidad. Se van superponiendo capas, comenzando por la interior del conductor, hacia el exterior. El tiempo de fabricación de estos cables es bastante largo. Es decir, por ejemplo, para fabricar el cable entre la península de Mallorca, hemos tenido una fábrica en Japón ocupada durante unos 11 meses y la mitad de una fábrica en Italia también durante unos 10 meses. Es decir, que es bastante intensivo en tiempo. Por supuesto, aquí en la fabricación hacemos ensayos eléctricos. Antes de que se cargue en el barco el cable, aunque después de instalarlo también se repite ese ensayo. La península sale de la playa de Tarifa, de la playa de los Lances, cerca de Tarifa, y llega, bueno, próximo a Tánger. Un aspecto, por supuesto, como cualquier otro, yo diría que incluso más en cualquier otro proyecto de líneas eléctricas, de transporte, es maximizar su integración social y ambiental. Todos los estudios y medidas correctoras y compensativas necesarias para establecer con todas las garantías este tipo de proyectos. En este caso, en tierra, cerca de Tarifa, la línea ya se convierte en una línea eléctrica aérea convencional, ya se conecta hacia la red de transporte de la península en aéreo. Y en Marruecos pasa exactamente lo mismo. Esto es parte del tramo terrestre. Los cables eléctricos, básicamente, hasta las últimas capas exteriores son similares. Entre los terrestres o los submarinos. Si bien el diseño particular de las capas interiores también puede modificarse un poco. Por supuesto, todo se estudia para que una vez que acaben los trabajos de instalación, el uso anterior de esos terrenos, en cuanto por ejemplo al uso de la playa, sea totalmente restaurado. El muelle
muelle de la fábrica, donde se carga directamente las fábricas de cables submarinos, están por supuesto cerca del mar y tienen su propio muelle para que el barco cablero pueda directamente cargarlo desde la fábrica. Que es el proceso de fabricación se ha visto, y aquí se resumen un poco ya los hitos. Bien, pues pasando al otro proyecto, entre la península y Mallorca, este es un medio un poco más generalista, bueno, como la audiencia ahí es un poco heterogénea, antes se veían los procesos de fabricación, este es un vídeo un poco más institucional, hablando sobre los beneficios del proyecto. Una de las mayores obras de ingeniería submarina. El enlace eléctrico entre la península ibérica y las Islas Baleares es la primera interconexión submarina de transporte en corriente continua que existe en España. Conocido como Proyecto Rómulo, su proceso ha constituido un hito de referencia mundial por su singularidad y complejidad técnica, lo que ha reafirmado la notable capacidad tecnológica de Red Eléctrica. Hasta ahora el sistema eléctrico balear estaba constituido por dos pequeños subsistemas aislados, el de Mallorca-Menorca y el de Ibiza-Formentera, lo que hacía imposible que la estabilidad y calidad del servicio fuesen comparables con otros más grandes e interconectados. Había que mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en Baleares, y había que hacerlo sorteando las enormes dificultades del terreno, las distancias, las profundidades y el respeto del entorno. Esta interconexión incrementa además la competencia en el mercado de generación de las islas, con la consiguiente mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de su sistema eléctrico. Tras varios años de estudio, se decide el trazado que une las subestaciones de Morvedre, en Sagunto, Valencia, y la de Santa Ponsa, en Calvià, Mallorca. El recorrido submarino tiene una longitud de 237 kilómetros y una profundidad máxima de 1.485 metros. El objetivo, una conexión de alta tensión de más o menos 250 kilovoltios realizada mediante un enlace bipolar de 400 megavatios con cable de retorno. Es decir, una interconexión compuesta por dos cables de potencia más un tercer cable de retorno que aumenta la disponibilidad del suministro eléctrico. Dadas las distancias y las potencias necesarias de este doble enlace, la conexión debe hacerse con tecnología de corriente continua que permita reducir las pérdidas de energía en el transporte, aumentar la potencia transportada y reducir el número de cables necesarios respecto a la tecnología de corriente alterna. El tendido submarino era uno de los grandes retos de la obra, y se ha realizado con los dos únicos barcos del mundo especializados en este tipo de tareas, el Skagerrak noruego y el Julio Verne italiano. Con la capacidad de estos barcos, se transportan las casi 7.000 toneladas de peso que tiene cada cable submarino, lo que posibilita que estos se tiendan de una sola vez, sin necesidad de realizar ni un solo empalme intermedio.
vehículo de control remoto monitoriza el correcto posicionamiento de los cables sobre el fondo marino. Así se pueden efectuar pequeños ajustes de trazado y evitar algunas irregularidades del fondo marino. Cerca de la costa, el tendido de los cables se realiza por medio de flotadores, barcas auxiliares y submarinistas. Y en zonas más profundas, hasta los 1000 metros, se utilizan vehículos submarinos especiales para el soterramiento de los cables a través de agua a presión, evitando posibles daños derivados de la pesca de arrastre o fondeos. En los fondos rocosos o con escasa capa de arena, se abre una estrecha zanja para alojar los cables como sistema de protección. Por su parte, en cada extremo de la interconexión, se construyen tramos soterrados de algo más de 3 kilómetros, por donde una vez enlazado con el cable submarino, transcurre el cable subterráneo hasta su conexión con las estaciones conversoras. La particularidad de este proyecto ha hecho necesaria la construcción de dos estaciones conversoras, que transforman la corriente alterna, la que circula tanto en el sistema eléctrico peninsular como en el insular, en corriente continua, que es la que fluye por el cable submarino y viceversa. Ambas estaciones son las primeras de este tipo que se construyen en España, y de las pocas que existen en Europa. Están dotadas de elementos y dispositivos técnicos de última generación que reducen al máximo las pérdidas de energía en el proceso de conversión de la corriente eléctrica. Desde ellas también se supervisan todos los parámetros eléctricos de la interconexión, asegurando su total disponibilidad y fiabilidad. El respeto al entorno natural era una de las prioridades del proyecto. En este sentido, el trazado elegido minimiza el impacto a la flora y fauna protegida, así como los posibles daños sobre el sector turístico y pesquero. Uno de los elementos de mayor valor ambiental son las praderas de Posidonia en la bahía de Santa Ponsa, una especie vegetal endémica del Mediterráneo. Así, en profundidades inferiores a los 60 metros, el tendido de cada cable se ha efectuado con el máximo cuidado del entorno, con el fin de garantizar la conservación de esta especie. Ya en tierra, las estaciones conversoras se integran suavemente en el paisaje, minimizando el impacto visual de las instalaciones y equipos. Tras 7 años de gestión, 4 años de ingeniería y construcción del enlace y 244 kilómetros de cable, las Islas Baleares adquieren hoy un altísimo grado de fiabilidad y calidad en su suministro eléctrico. La profundidad, otra vez, 1500 metros, profundidad máxima,
la longitud es unos 244 kilómetros entre Sagunto y la isla de Mallorca. No hay ningún empalme intermedio, es decir, se ajustó el diseño del cable para que cupieran en los dos barcos existentes. Eso hizo que los 247 kilómetros, que por supuesto el trazado no es completamente recto, los 247 kilómetros de cable submarino que había en el barco ocupaban prácticamente la total capacidad del barco, que son unas 7.000 toneladas. Los contratos se fueron llave en mano para Siemens, las 300 personas, y el sistema de cables, pues, fue formado por los dos fabricantes, Nexans, los noruegos y Prysmian, los italianos. Bueno, alguna referencia a las estaciones de conversión, porque siempre que se utiliza energía en corriente continua, hacen falta, y fueron en este caso las primeras instalaciones de este tipo que hemos instalado. Voy a pasar un poco más rápido. La zona de salida al mar en Sagunto es cerca de la playa del puerto de Sagunto, en el espigón del puerto, y la estación conversora y la subestación asociada están aquí, con lo cual hay un trazado terrestre de unos 3 kilómetros, primero por los viales del polígono y después por dentro del puerto hasta llegar al espigón. En el caso de Mallorca es un ambiente totalmente distinto. Entramos justo en la mitad de la playa de la bahía de Santa Ponsa y aprovechamos el trazado de un torrente canalizado hormigonado para subir hasta la subestación, que está a unos 3 kilómetros tierra adentro. En cuanto al diseño del cable, se ha visto en la presentación, en el vídeo, con lo cual no voy a hacer más hincapié. Repito, el peso, unos 30 kilómetros, 30, perdón, kilos por cada metro. Los estudios marinos son muy importantes, para este proyecto hicimos incluso dos, uno en 2006 para el estudio de viabilidad y otro antes de hacer el diseño de detalle del trazado. Y bueno, en cuanto a las actividades marinas, pues un poco ya me he hecho referencia anteriormente a prácticamente todo lo que viene, lo que está aquí expuesto. La velocidad del tendido es bastante pequeña. Los barcos son especiales no solo por la capacidad de acumular el cable y de tenderlo por la popa, sino también por las características de sus motores. Tienen un sistema de hélices direccionales que le permiten, y un sistema de posicionamiento por GPS muy preciso, que le permiten estar estáticos independientemente de las corrientes y del viento que haya, con lo cual pueden ir tendiendo el cable en cualquier posición, incluso mantenerse estáticos durante horas si hay que paralizar el tendido por algún motivo. Para ese proyecto hicimos tres campañas de tendido entre enero y abril del 2011, todas desde Mallorca hasta Sagunto, y después unas campañas de la protección, es decir, del encerramiento bajo el lecho marino, que se desarrollaron entre enero y julio aproximadamente. Un punto particular fue la protección, como os ha mencionado el vídeo, de la especie protegida de la Cigarra. Algunos datos de desafíos de las operaciones marinas en cuanto a transportar un cable desde Japón, en la protección en sustrato rocoso durante 35 kilómetros, que es pues, muy dificultosa en cuanto a tiempo e inversión, y bueno, las perforaciones para minimizar la presión en la playa, eso también fue relevante. Este proyecto, como bien ha dicho la consejera anteriormente durante la presentación, pues ya se ha puesto en servicio hace escasos meses. En noviembre se conectaron por primera vez Paso Energía por el enlace y la operación de la interconexión comenzó en febrero. Es decir, desde febrero de este año ya está constantemente funcionando la interconexión. A modo de resumen, bueno, pues este es el mayor inversión realizada por Red Eléctrica en un único proyecto, que es unos 400 millones de euros. Y por supuesto la aceptación social, como me referí en mi inicio, y la maximización de la integración medioambiental son aspectos claves para que un proyecto sea viable. Vamos a pasar, ya para ir terminando, con los enlaces que tenemos en proyecto aquí, la aplicación para Canarias. Luego veremos una cosa más particular para Canarias, pero bueno, en cuanto a otros proyectos que tenemos en cartera, en cuanto a enlaces submarinos, por supuesto, son interconexiones interinsulares, tanto en las Islas Baleares como en Canarias. En Baleares tenemos un proyecto, el refuerzo de la interconexión existente, que es un único circuito entre Mallorca y Menorca, por medio de un segundo circuito, algo similar aquí entre la Cerda y Fuerteventura, y también el unir los dos subsistemas.
sistemas que ahora mismo están aislados, de Mallorca a Menorca, con Ibiza Formentera, mediante dos circuitos que ya estamos empezando con los proyectos, ya se han sido adjudicados hace unos meses y se instalarán entre 2013 y 2014 estos dos circuitos. Y también tenemos el reporte de la interconexión entre Ibiza y Formentera. Para Canarias, como ya se ha referido anteriormente, el refuerzo entre la ciudad de Natal y Fuerteventura, vemos un circuito, y el enlace que se ha propuesto en la planificación, el borrador de planificación 2012-2020, que está pendiente de aprobación por parte del Ministerio, entre Fuerteventura y Gran Canaria. Bueno, estos son un poco los datos de los proyectos que tenemos ahora en marcha. Todos son en corriente alterna, de nivel de tensión 122 kilovoltios, son cables similares, que son cables diferentes que este, porque son cables tripolares, es decir, con un único cable se establece el circuito eléctrico. Son cables que dentro están formados por tres núcleos diferentes, las tres fases van por el mismo cable, por lo cual son cables más voluminosos, más pesados. Ahí se ven algunos datos. En el caso de Gran Canaria Fuerteventura, la tecnología, la elección de la tecnología está pendiente de definición en los estudios de viabilidad. No es descartable que pueda interesar hacerse a lo mejor en corriente continua, como hemos visto en la península Baleares. Es algo a determinar porque la corriente continua tiene ciertas ventajas. Vamos a pasar por último a la aplicación en Canarias. Parte ya lo hemos visto, era para enfocar un poco, pero bueno, el enlace propuesto entre Gran Canaria y Fuerteventura, el aspecto principal de su dificultad es la profundidad. Estamos en el límite de la profundidad máxima a nivel mundial que se ha alcanzado, con 1.600 metros, con una particularidad. La geomorfología del fondo volcánico en las Islas Canarias es muy distinta a la que existe en el Mediterráneo, y no facilita las cosas especialmente. Con lo cual es otra, bueno, un reto técnico al que tenemos que enfrentarnos en este proyecto. ¿Cuáles podrían ser otros enlaces submarinos que podemos pensar a la hora de ver nuestro sistema eléctrico y que podrían tener viabilidad? Bueno, pues el Tenerife y La Gomera. La profundidad máxima de un trazado que se puede estudiar entre Tenerife y La Gomera es aproximadamente 1.400 metros de profundidad máxima, con lo cual lo hace técnicamente viable, es decir, dentro de los límites tecnológicos que existen en la actualidad. Hay que pensar que estos proyectos necesitan un esfuerzo inversor tan grande y son tan críticos para la operación del sistema que hay que tener bien controlado su riesgo económico y su riesgo tecnológico. Con lo cual, el superar los niveles de tensión máxima, de longitud o de profundidad sobre todo, pues tiene su particularidad técnica y su riesgo asociado que siempre hay que estudiarlo muy en detalle. ¿Cuáles son los enlaces con el desarrollo técnico actual que no son viables a medio plazo? Pues el Tenerife de las Canarias sería un enlace que presentaría unas sinergias para los sistemas eléctricos muy, muy grandes y una mejora de la operación de los sistemas eléctricos muy importante, pero las profundidades son de casi 2.500 metros y eso lo hace que no sea técnicamente viable hasta el siguiente salto tecnológico que la industria de los cables submarinos tendrá que dar en un horizonte, espero, no muy lejano. Tenerife La Palma o Tenerife el Hierro, todavía nos vamos a profundidades incluso mayores de hasta 3.000 metros. Por lo cual digamos que hace falta un salto tecnológico para plantearnos nuevos retos para unir estas islas. ¿Retos para el futuro? Yo creo que los he ido ya mencionando. Cables más ligeros. El reto tecnológico y los límites de la profundidad, fundamentalmente, es por una parte pequeña, por el diseño intrínseco del cable, pero sobre todo por el peso. El peso supone que los medios de tendido actuales no sean capaces de tender estos cables. Se necesitan cables más ligeros. Los fabricantes de cables les insistimos, desde el punto de vista de los dueños y los promotores de nuevos proyectos, en que hacen falta cables más ligeros. Para también la mejora del método de tendido y protección de los mismos, la reducción de los tiempos de fabricación, que es bastante extensivo, y cuanto más suministradores haya, mejor. Ahora es un número muy reducido. Por sí mismo, los enlaces submarinos no son suficientes, es decir, la red en los dos extremos tiene que ser suficientemente robusta para permitir que esa energía que traigamos desde otro sistema
pueda utilizarse en toda su, con toda su seguridad. Y obligatorio en cualquier caso, bueno, maximizar la aceptación social y integración ambiental, como lo puse de otra forma. Así que con esto termino, muchas gracias por la atención y creo que abrimos ahora un ciclo de preguntas. Aparte de magnífica y felicitarte, Juan Prieto, por la exposición que nos has hecho y lo fácil de entender, yo quería destacar cómo a través de la organización submarino nos pone y nos sitúa en el futuro, donde se ha visto claramente que la energía y en concreto a través de la organización submarino no hay fronteras. Y fíjate que tema tan importante, ver que en otras actividades tenemos en todos los sectores. Aunque estemos unidos a través de, por ejemplo, de Europa, la Unión Europea, hemos visto ahí como la energía no tiene, pero no se limita ni frontera. Y yo ahí sí que quería, pues un deseo, ¿no? Que cada vez más, como hemos visto desde el 97, desde el siglo XIX, si cabe, hasta aquí como ha ido de prisa el desarrollo de los enlaces submarinos, yo confío en ese futuro inmediato, pero con un interés de que esos enlaces se acerquen a esos países y a esos habitantes que carecen de energía, que son más de 7 millones de pobres en el mundo y que tenemos que ir cada día más acercando la energía para que todos los ciudadanos, sin distinción de países ricos y pobres, puedan acceder a la energía. Eso es lo primero. Luego, cuando esa idea como general que quería destacar y que, de verdad, pues, me dio esa satisfacción de lo único que la tecnología nos dé para que haya los costes sean más baratos, ¿no? Y esa posibilidad, pues, o esa idea se haga realidad. Luego, respecto de Canarias, sí quiero decir que en el ámbito de la viceconsejería les anuncio a los asistentes hoy que el refuerzo del enlace Fuerteventura-Lanzarote ya está presentado, se está tramitando en la viceconsejería, con lo cual es una buena noticia. Y otra buena noticia, yo como viceconsejera, que no la conocía y que hoy Juan Prieto nos la ha dado en su exposición, es la posibilidad del enlace entre La Gomera y Tenerife. Yo estaba muy interesada también en ese tema, hoy he visto que lo contempla la red eléctrica, con lo cual, pues, mucha satisfacción en la política que se lleva a cabo en la viceconsejería. Y la tercera cuestión, pues, hoy tenemos aquí al director de la red eléctrica en Canarias y a Juan Prieto, que es a nivel nacional el técnico encargado de estos temas, porque ya empiezan a bautizar el... Yo tengo un nombre también al proyecto. Gran Canaria, Fuerteventura, porque si le bautizan, yo creo que avanzamos en que el proyecto sea más real y contemos con él cuanto antes en Canarias, incluso se pueda adelantar la fiesta de 2020. Y nada más, muchas gracias. Bien, pues nada, ahora vamos a empezar al turno de preguntas, decirles que hay dos personas que tienen micro, que levantan la mano y yo mire haciendo cargo de avisar para que la pregunta que quieren hacer, pues la podamos escuchar todos. Perfecto. Señor de... Por aquí, por este lado, quiero... Mira, empezamos, Juan. Muchas gracias, Juan Prieto, por darnos esta explicación tan sucinta del fascinante mundo del cableado submarino. Yo te quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿qué tiene que cambiar en la estructura del actual
cable eléctrico que tiene sobre la mesa para que sea viable a 2.500 o 3.000 metros. ¿Qué elementos tiene que cambiar? El núcleo central, los elementos conductores, cómo sea el tema del peso, el aislamiento, cuál es el salto tecnológico. Gracias. Bien, fundamentalmente las capas que hacen la integridad en el agua, es decir, las capas de apantallamiento del bloqueo de longitudinal y radial del agua. En conductor, pues solo puede ser cobre o aluminio, la superconductividad todavía tecnológicamente tiene muchas etapas que dar. El aislamiento se puede mejorar, optimizar un poco, tampoco hay a la vista un salto tecnológico muy grande en ese, o no me lo espero yo personalmente, pero en las capas de plomo que he mencionado antes y las capas de armadura que le dan el refuerzo mecánico, esas son las que están en estudio. Es decir, ya hay proyectos de investigación por parte de los fabricantes de cable para sustituir la capa de plomo y otras capas asociadas por capas de material plástico, material que tenga los mismos comportamientos frente al agua y solicitaciones mecánicas, pero que pese significativamente mucho menos. ¿Una pregunta más? Buenas noches. Agradecer al ponente sobre todo su esfuerzo didáctico, ¿verdad? Por eso, es importante para mi ingeniero. La pregunta mía va en la siguiente. En el coste de la línea del enlace entre la península y Mallorca, creo que era 800.000 euros, ¿podría desglosar un poco en lo que es la parte del cable, lo que es la parte de terrestre, las subestaciones, etcétera? Sí. Efectivamente, ese proyecto no es solo cable, es mayoritariamente cable, pero las estaciones conversoras, por su tecnología especial, tiene también su parte de inversión. Aproximadamente un 30% de esa inversión, un 30% de los 400 millones son las estaciones conversoras. Y el resto, es decir, un 75% es el sistema de cables. El sistema de cables completo, es decir, marino, terrestre, su diseño, su fabricación, su instalación y su protección. Es decir, que aparte de pesado, es muy caro. Sí. Aparte del salón volcán. Bien, ¿alguien más? Por aquí. Buenas noches, agradecer este ciclo de conferencias que se está ofreciendo aquí, tanto esta como otras han sido muy interesantes, y tenía una consulta técnica que hacer, era un poco en referencia al cable submarino, a lo que es la ejecución y lo que es la vida útil. Nosotros se entiende que en el fondo marino hay corrientes de mar que desplazan las arenas, entonces hemos visto sistemas de ustedes que entierran el cable en la arena y queremos saber si la experiencia que ustedes tienen en la península, en Mallorca, en el cable con África, pues se ha detectado que esas corrientes marinas hayan desplazado las arenas y si ustedes han previsto medidas correctoras para en ese caso pues hacer algún tipo de medida para que impida el contacto directo, sobre todo en la zona que llegan a la costa, bueno, bañistas, barcos, cualquier tipo de cosas de pesca. Eso es. Sí, como indica, las zonas de llegada a la costa son las más proclives y las que hay que prestar especial atención a cómo se desarrolla a lo largo de la vida útil del cable. Estamos hablando de proyectos que tienen, por su diseño, una vida útil de unos 40 años, es decir, equivalente a lo mejor a otro tipo de instalaciones eléctricas, y lo que se hace fundamentalmente para asegurarse que en las zonas costeras, que es donde más está expuesto a los movimientos dinámicos del mar, lo que se hace es cada 6 o 12 meses se hace una inspección para localizar el cable y ver si ha modificado el recubrimiento que se diseñó, que si está enterrado en la playa de Tarifa, por ejemplo, a 2,5 metros bajo la arena, pues que esa arena no se haya desplazado. La experiencia en Tarifa es que, pese a las corrientes y
el momento que hay, ha habido una adición de arena, es decir, está algo más cubierto de lo que, cuando se instaló originalmente. En el Península Mallorca tenemos la suerte que en Mallorca está en una bahía bastante protegida y en la península está saliendo el Pantalán del puerto directamente bajo el Pantalán, también una zona protegida. Pero sí, efectivamente, esos son aspectos que hay que controlar desde el punto de vista de mantenimiento para considerar que no afecte. Si afectase, lo que hay que hacer en medidas correctoras, como poner recubrimientos adicionales, protecciones mecánicas adicionales, con conchas de fundición abrazando el cable o todos los medios para asegurar que no hay ningún problema de seguridad. Buenas noches, muchas gracias, director, por esta, como han dicho nosotros, este evidente, porque es interesantísima exposición. Yo quería cerrar únicamente sobre un asunto que creo que siempre sale a la luz de alguna manera, y como ya hay una experiencia importante del cable de Marruecos, es la posible repercusión en la fauna. Yo no sé, creo que son más de 10 años que está el cable de Marruecos tendido, y hay una zona de mucha pesca. ¿Ha habido, en este tiempo, algún impacto sobre la fauna, sobre la pesca? Gracias. Sí, se hizo bastante esfuerzo en hacer estudios previos, estudios durante la instalación y luego el control posterior. De hecho, nos obliga la legislación ambiental y la legislación de impacto ambiental nos lo obliga a hacer. Y lo que se ha visto es que no hay efecto significativo o efecto alguno sobre la pesca. La pesca es algo muy que varía mucho de un año a otro y depende de factores que escapan totalmente del control, haya cables o no haya cables. Es decir, puede haber un año de muy buena pesca y otro año con menos. Y esos ciclos han seguido repitiendo, más o menos, un poco sin un patrón claro. Es decir, por el hecho de estar en los cables no se ha reducido la pesca. Hay interferencia con la pesca durante las semanas o los meses que se hace la instalación en un sitio concreto. Pero una vez que los cables están instalados y están en el fondo marino, no hay ninguna afección. Cuando uno hace las inspecciones visuales cada 3 o 4 años que hacemos de nuestros cables, se ven peces circulando, vamos, por el fondo, en zonas con cable o en zonas sin cable indistintamente. Que esté aquí esta noche con nosotros, que haya venido, para nosotros es un placer que haya venido esta noche aquí y que haya presentado, pues, también, yo creo, pues, que ha hecho la presentación la viceconsejera de tu currículum, que realmente es bastante extenso. No sé si quiere decirnos algo más. Juan, ¿quiere decir algo más? No, muchas gracias por la atención. Bueno, pues antes de pedirle, darles las gracias, de verdad, sinceramente, Juan, tienes las puertas abiertas en el Museo Elmer para cuando tengas cosas interesantes que contarnos, para que sepas que aquí está tu casa. Darle muchísimas gracias y darle las gracias a ustedes. Y dos cosas más, que termino. La primera, ya se lo decía también la viceconsejera, que por favor todo aquel que tenga la posibilidad de venir y ver la exposición que tenemos en el Museo de la Red Eléctrica, una autopista detrás del enchufe, la electricidad desde la central a tu casa, donde, como ya les explicó ella, lo interesante que es ver cuánto podemos gastar y qué es lo que podemos hacer o qué puede pasar cuando se enchufamos, yo qué sé, desde la lavadora hasta el ordenador. Lo interesante que es decirles que por favor no dejen de venir, vengan, porque vale la pena. Y ya como último, simplemente, pues, ir preparándolos para decirles que la próxima intervención será el 13 de abril a las 8 de la noche, como siempre, duelo en la Antártida,
nuestro ponente es Javier Cacho, y es Amundsen Scott, Duelo en la Antártida. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ya nos veremos otro día. Gracias.